Claro que nos interesa mucho fomentar la economía, lo hemos dicho una y mil veces y lo repetiremos hasta el cansancio. El empleo es sinónimo de prosperidad y, y tan sinónimo es que nuestras ventas mejoran y la economía crece de cada quien. Entonces, empleos generan más empleos y por, por ente todo el mundo nos va bien. De ahí que queremos fomentar de alguna forma el, el, el consumo bien canalizado de la clase trabajadora, dando a los patrones facilidad, sirviendo estos como aval para que de alguna forma se hagan de sus, de sus productos o artículos de primera o de, o de segunda necesidad para el hogar, para su persona. El caso es que... que que generemos ventas a efecto de que la economía vaya madurando, vaya cuajando y que se transforme en prosperidad para la localidad. Bueno, diré que las autoridades de Fonaco traen toda la intención de instalarse, porque pues es un proyecto del Gobierno Federal que quieren que camine y es un proyecto que definitivamente conviene a todos los sectores, al sector gobierno municipal, al gobierno estatal al mismo gobierno federal, no se diga al comercio organizado y a la población entera. De ahí que no, no vemos en puerta traba alguna, sino que son requisitos de procedimiento y pues, vamos a esperar. Pero sí es conveniente que nos reunamos el municipio y yo, como representante del comercio organizado, para ver el, el avance de todo esto y medir las acciones que podamos emprender, ya sea visitar a estas gentes. Citarlos, invitarlos a venir aquí para ampliar más y, sobre todo, ya resolver esto, que ojalá sea pronto.